història, que me diràs que no t'agrada. Mos agrades coixot, mos agrades bacallà, anem a Juntaró. I aquí, Nariel, les cuiners, que avui mos cuinarà aquesta recepta, com se te ocurrió pues, juntar estos dos ingredientes? Como tú lo mismo lo has dicho antes, si te gusta bacalao y te gusta el cuixot, ¿por qué no probar? ¿Por qué no? Porque fue una tarde de estas de inspiración que tuvimos con el jefe, diciendo, probando sabores nuevos y esto, y a él le agrada mucho el cuixot, a mí también, y me dice, Ariel, probemos el bacalao, a ver qué tal nos sale. I lo que vos farem és això, un bacallà gratinat amb aioli de cuixot, que trobes, Victòria, quasi res. Empezamos, Ariel. Mira, empezaremos un poquito aquí. La plancha ya siempre debe estar caliente. Plancha bien calentada. Sí, aquí tenemos un bacalao desalado. Desalado, ¿qué diferencia hay con el otro? El bacalao desalado, cuando tú lo lavas durante muchos días con agua limpia, le quitas la sal y lo vuelves a hidratar. Por eso el bacalao viene salado, para conservarlo en sal. Antiguamente se conservaba en sal todo. De una manera para conservarlo. Sí. Vamos a hacer el aioli. Mientras se hace el pescado, aquí tenemos los ingredientes de nuestro aioli. Yo quería mostrar una cosa, no sé si todo el mundo lo debe saber o no, pero cuando abres el ajo, tiene el corazón, o la raíz que mucha gente se le llama. A mí me gusta quitárselo. ¿Y esto por qué? Así el ajo no repite. Ya lo sabeu. A llevar el cor de sall perquè no repeteixi. Exactamente. Y ahora meteremos dos dientes de ajo. Que sí, si después tenemos que besar a alguien, pues que... Que no lo note. Eso. Que no lo note. Ahora, un huevo. Val. Y cerramos nuestra máquina. I aquí no hi posant res més. Nada más. I... Aniríem afegint sali. Sí. ¿Te atreves a que lo ponga yo o no? Tú me dices... Tú, échale sin miedo. Sense por. Això jo mai he sabut, la mida exacta de soli... S'ha de tirar xurret petit, gros... No, siempre pequeño. Si vas alimentando muy fuerte, el alioli se te va a cortar. Tiene que ser poco a poco, en un hilo muy fino. El faré més primat, Victòria, perquè... No, no, no. De este, te lo saca exacto. Ja tens agafat el tribot. Sí. Ja veus. ¿Ves? Ahora, cuando tenemos el alioli medio montado, paramos de aceite, paramos nuestra máquina. Y aquí tenemos. Qué bona pinta. Sí. Aquí tenemos un poquito de cuixot del bueno. El cuixot que quedó funó y pobre bau, pobre negra, no ho sé. Lleva muchas especies que están muy buenas. Es boníssim. Aquí no l'hagi provat mai a escuchar que el prova. Me gustaría aprender a hacerlo, sinceramente. Salsa. Si hay algún carnicero marroquín que me quiera enseñar, estoy dispuesto a aprender. Fem aquí una cridada que mostrin a Ariel a fer cuixot. I així ja ho tindran tot. Ah, està bo. I aquí li tornem a donar. Sí. Volvemos. Ben tancat. Ben cerrado. Empezamos despacio. I aquí tenim aquest aioli. Sí. Volvemos a echar un poquito de aceite. Un poquet més. Vinga. Bona pinxer. Aquí. Ahí. Perfecte. Tu me dices, Tu, això, jo ho aniré vigilando. Entre dos, s'ha esquivat bé. Cortamos. Així ho tam. I una vegada tenim això, el peix veiem aquí, que ja el tenim marcat, i això ara seria ja preparar-ho per dues forns. Exactamente. Ya tenemos el pez marcado. ¿Qué farem ara? Posarem el peix aquí, posant el aioli i per a l'horno. Idò, Victòria, si t'assembla bé, nosaltres quedam aquí, col·locam aquest plat, el duim al forn i tornam en breus instants.